Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó la última, sí señores y señoras, la última batalla, la última jornada de la FMS Perú temporada 2020-2021, o sea, la jornada 9, que definía al campeón. Y en este caso no definiría al otro descenso, porque un descenso ya estaba fijo, era Ritzen, y la batalla de Jota contra Ramset habría que aplazarla, por ende, la definición del último descenso quedaría para cuando se haga esta batalla pendiente. Pero sí definiría al campeón, que estaba entre Jace y Stick. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla entre Stick y Skill. Stick era el perseguidor más cercano de Jace, estaba a un punto. Necesitaba ganar preferentemente de forma directa, pero ganando con réplica incluso tenía unas bajas chances de igual campeonar en caso de que Jace pierda directo o llegue a la réplica sacando sacando una cantidad de puntajes bajos. Por otro lado, Skill creo que con un punto ya se aseguraba la permanencia, no es de los que estaban más complicados en la zona baja. Igual está todo tan ajustado que en caso de perder directo tenía que mirar un poco los demás números para ver si no quedaba en puestos de playoff y demás. Amigos, Stick versus Skill, vamos a verlo. Bien. Ok, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, 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 con la mano para arriba, mano para arriba y set en 3, 3, 2, 2. A ver. ¡Let's go! ¿Por qué mentirte? Ti te trae, porque mis líricas se tatúan, te tatúan, no se evalúan. Solicitud de rapear, rapear al cielo, pa' que me den el pase de bajarlo para el suelo. En el primer acto hay gente de reparto, pero hasta el artista principal parte del teatro. A partir del primero, baje el telón, 3, 2, 1, te consumo y asumo mi función. No voy a fingir, 100% real, pa' qué voy a ser enérgico, firme, me siento mal. Yo que descendió y aquí tengo su amistad. Sí. Y si tengo que rapearlo, lo hago con la realidad. Yo que dónde estás, yo te donaría mi puesto, porque como tú, sé que yo también lo merezco. Te donaría mi sangre, te donaría mi último grano de arroz si me estuviese muriendo de hambre. Medio, abuso, dale. Cruza las fronteras, con tu sangre estoy cruzando todas las barreras. Abuso el beat, abuso de mi nombre Skill, y por último, puto, vine a abusar de ti. Última. Mi armadura no tiene calma, me saco la piel de las palmas. No tengo armaduras, tengo palabras, no tengo armadura, vine con pura alma. Dos puntos en puesta de escena. De los mejores Easy Modes del año. Ey, yo. Vamos. Brutal. Brutal el Easy Mode. Brutal. Festejaba Jace. Ey, yo. Se agarraba la cabeza por dentro. Ey, yo. A ver, Stick. Ey, yo. Dice, lo damos en 3, 2, 1. Mucho grito y poco contenido, poca música y mucho ruido. Deforme, justamente te has unido. ¿Entiendes, loco? Ni le preguntes a Linier, que yo sé que ayer te la copiaste a Galinier. ¿Entiendes? Y la copia me llega al pincho. Tú dices que no, pero les apuesto, tengo screenshot. Ey, una cantura, no me jodas. Stick, sonríe pa' la foto, tu momento Kodak. Tu momento joda, pero sí me da pena. No, me das más bien vergüenza ajena. ¿Entiendes, loco? Tú me haces tiraera. La victoria era tu nombre, pero ahora eres Eddie Herrera. Ajena, ajena, no hay similitud. Y es cierto, estoy encendiendo el espíritu. Yo soy el dios de tus andanzas. Tienes mi imagen, te falta mi semejanza. Así es en la tira. ¿Qué pasa, Daniel San? Ven, limpia, en cera. Pero esta es tan pulenta, por más que limpie en cera, a mi nivel no se acerca. Es un nogal, pero este no es un árbol. No llega a la copa, tu propa le digo largo. Yo soy el modo tarado. Aunque no quieran, crezco en todos lados. Muy buenísimo de los dos, muchachos. ¡Qué batallón! ¿Qué batallón? No se escucha. Okay, perfecto. Gracias, Scooby. Sí, perfecto. Estás nada, Julio, el micrófono sí. Demandado. Muy bien, Harmo, ahí inicias tú, Stick. DJ demandado Stick. En el Harmo. Fucking beat. Ay, ay, ay. Oh, what. Qué picante, nos hicimos de los dos. Grande, nivel, alto vuelo. Qué bien el FMS Perú, la verdad. Qué bien. Keep the microphone, check, 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 aló. Lisa y lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Let's go. Menos gritones y más raperos. Ey, tu verano hoy no es venidero. En bikini yo te vi, quizás tú pones la truza, pero eres de cristal, igualito que tu musa. Al toque, no tiene nada. Vamos en 3, 3, 2, 2, 1. Let's go. Menos gritones y más raperos. Ey, tu verano hoy no es venidero. En bikini yo te vi, quizás tú pones la truza, pero eres de cristal.
vocal, igualito que tu musa. Al toque, no tiene nada, por eso es que underground. Bienvenido Steve, se vuelve Jigsaw. Tengo el ingrediente, tengo el expediente. Te falta condimento, me sabes incipiente. Le falta de gramática y mi pana. Tú no eres Daddy Yankee, ni Santillana. No eres abanico, pero ahora te lo explico. No es locomotor, pero te dedico. Me hablas de la paga, lo multiplico. ¿Por qué? Porque esfuerzo, porque pará, yo pará, me dedico. Pará, que se hizo un quilombo asumir, acá, no la te madre, lo parió. Multiplico, porque es locomotor, ni Santillana. No eres abanico, pero ahora te lo explico. No es locomotor, pero te dedico. Ahora, me hablas de la paga, lo multiplico. ¿Por qué? Porque esfuerzo, porque yo me dedico. Asumir, no te vaya a consumir. Asume que estás a punto de ir. ¡Dale! Al playoff, no quedas el campeón. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Un accidente? ¿Hizo tu camión? Yeah. ¿Efecto invernadero o acaso una combustión? ¿O no te sirvió lo que preparó en su habitación? Yeah. Siempre con la negación. Yeah. Yo no soy un abnegado, soy superación. Yeah. Él dice que se encuentra cautiverio, pero en la caverna hay algo más serio. ¡Tiempo! Bueno. De mayor a menor, creo que arrancó fuerte, después un pan en la que tambaleó un poquitito. Demandado. La requisitoria es tener que hablar de rimas propias. Es el moho, como el acné. Este tarado, igual que el moho, crece, pero es indeseado. Yeah. Crece en todos lados, te voy a desmentir. No, no, tienes escrito, lo has dicho de mí, yeah. Pero ahora dicho. Te voy a desmentir. Tienes escrito, lo has dicho de mí, yeah. Pero ahora dicho. Humo de la chimenea, vende humo. Y es para las pantallas que rapea, yeah. Y es para las pantallas. La chimenea, vende humo. Y es para las pantallas que rapea, yeah. No entiendo dicho, si hablamos de no entiendo la palabra, es para las pantallas. Lo has dicho de mí, yeah. Pero ahora dicho. Humo de la chimenea, vende humo. Y es para las pantallas que rapea, yeah. Como él ha dicho, si todo lo que arma de humo me encanta. Como que hace la... De que sacó el screenshot y yo lo voy a desmentir, le toca desmentir, le aparece Chimenea y dice está vendiendo humo, está buenísimo, pero no entiendo, es para las pantallas que la rapea, es por las pantallas que rapea, no se entiende, pega el beat justo, váyanse a cagar. Yo pude haber sido campeón de hace tiempo, sí. Podía no campeonar y dejamos este evento de humo y es por las pantallas que rapea, yeah. Como él ha dicho, si hablamos de este evento, yo pude haber sido campeón de hace tiempo, sí. Podía campeonar y dejarte en nada, luego me arrepentí cuando vi que iban a darme esta huevada, yeah. Querían la Champions League, qué malvado, te traje el Mundial del Porvenir, yeah. Esta huevada, por favor, que freestyler, yo voy a sangre en la orejona, esto no le escucha a nadie, yeah. Versátil, de nuevo, Best Papi, de nuevo, Teriyaki, de nuevo, Iguazaki. Aquí, yeah. Los muertos, por cierto, tú no eres el papi. Los muertos, por cierto, están bailando aquí. ¿Qué es? Yeah. Distancia de mí. Ey, diles, mi gracia de free. Ey, giles, stickers, un sticker aquí. Cálmense, váyase, es un hazme reír. ¡Tiempo! Muy picante, Gil, la verdad está muy bien, Gil. Temáticas, vamos, cuatro salidas para cada uno. Inicia tu skill, demandado, ¿lo tienes? Suéltalo. Yeah. Demandado es en el beat, en el beat, en el beat, en el beat. ¿Cómo con las temáticas? En el beat, en el beat, en el beat, ya. Ok, quiero va todo con la mano arriba, 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 ok. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1, let's go. Aplicación de dolor que me ha pasado, yeah. Aplicar para doler a lo que me ha acostumbrado, yeah. Tu juego es aplicado, vino en modo Jigsaw. Tu juego es muy divertido, ¿cuál es el siguiente round? Yeah. No me ha dolido nada, sigo vivo, mis clavadas han herido y han tenido que definir lo que haga. Tienes una aplicación, lo que este me comentaba, porque su capricho es screenshot sin celular, no me hace nada. No la dispara, no, no la clava, yo te toda la cara, dispara, se le mete huevadas, mi mente elevada, tira granada. Yeah. Aplicaciones por las que rapeabas y por las que sin ustedes dos no clasificaban. Pero yo estaba cuando las aplicaciones no te daban puntos y las batallas ganabas. Yeah. Ahí la sangre te la sacabas. Si le ganabas a alguien es escupiéndole en la cara. ¡Cambio! Ves que grita, es grito de rebeldía. Que dices que sin internet él no estaría.
Oye, si tú tienes la carrera, pero yo rapeaba antes que el celular existiera. ¡Sí! Esa es la gran diferencia, bobo. Yeah. Dices lo mío, el celular, avión, su modo. ¿What? Siempre lo mismo, su monólogo del bobo. Se responde solo, sin Simi, es tu lobo. Yeah. Oh. Porque dice que es verdad, pero la verdad que tiene la necesidad. De lejos su rap se ve nebulenta. Ponle zoom y verás que no es lo mismo de cerca. Última, última, última. Siempre con aplicativos y mensaje. Necesitas papelera de reciclaje. No eres un celular anaranjado. Apriétate F5, viniste actualizado. El punto de técnica no es solo por este round, en el que también igual arranca el round con estructuras, sino también del Harmo que ya había hecho ese momento en que Jace lo hace así. Freestyle Master Series Perú, recta final, final. Hay unos games, unos jueguitos muy copados. Ya, solo te va a llegar. Ataque Steam, repuro Skin. Ay, apóyenme, por favor, quiero el título, pero no lo vas a ganar. ¿No leíste ese versículo? Yeah. Ahora me dice, campeón, no. Mira, un versículo grande y Skill lloró. ¿No sabes de esa? Entonces apocalíptico. Habla de Génesis y no llega Levítico. Jesús, tu caso está crítico. ¿Entiendes, loco? Lo tuyo es fatídico. Yeah. En cambio, este tipo me dice que me gane en el rapeo. ¿Por qué? ¿Porque toma San Mateo? Por tener San Lucas y abreviatura, tú no eres Santas Biblias, no me hables de cultura. Uno más. Él piensa que leyendo va al paraíso. Yo no estuve leyendo, pero lo utilizaré de rizo. Y sorprendiendo en tiraera, ¿qué pasa a esta Biblia? Le falta Santa Valera. ¡Cambio! Matan a los del demonio dentro de los cerdos. Los tiran al barranco y acaban muertos. Iba a ir al cielo, me iba a abrir San Pedro. Pero pierdo la llave cuando abrieron mi cerebro. Y dentro me dijeron, no vas a tener el título. Ya sabía, ese era tu título. Querían cambiarme ese versículo. Mesías es Cristo, no habla con discípulos. Yo me llamo Christopher, por si ustedes lo saben. Éxodo con líricas demasiado graves. Viví en los tiempos del apocalipsis. El tiempo en el que me crié fue mucho más difícil. ¡Una más! Estamos en tiempos de crisis. La cara marcada, jugando michi. Pero con sangre en la carretera y bicis. Si vives esa Biblia, te me haría la pichi. Tremendo Skill, amigos. Lo que está rapeando es Skill. Está rapeando a un nivel súper internacional, ¿eh? Brutal lo de Skill. Saca el sobre que estoy muy buen nivel. Ojo, Stick también está muy bien, pero Skill me parece bien, mucha coherencia, muy picante. Personajes contrapuestos y encima combina técnicas. Dos personajes, cierta musicalidad, deberá encontrar el personaje de la izquierda. Es muy bueno. Y el otro, el de la derecha, competidores rimarán como si fuesen personas de tres. Ya sabemos cómo arman personajes. Voy a contar y se lo damos en tres. Arranca Skill. 2, 1, let's go. De la plaza el escenario, contra qué rapper y contra qué adversario. Tú estuviste arriba en ese calendario. Yo arranqué los números de mis horarios. Yeah. ¿Te acuerdas cuando estábamos y bajábamos a la plaza? Yeah. No nos daban ni propina en esas plazas. Yeah. Es más, teníamos que sacarnos la sangre para ganar al pozo y curar el hambre. Siempre gritas, piensas que eso es tan mérito. El rey de la plaza no te va a dar más crédito. Yeah. Es fanático y quieres ser clérigo. En la plaza le estaba dando pánico escénico. Tú estás locazo, por eso lo piso y luego lo paso. Así de simple yo lo caso. Hago tanta falta que en la plaza aún no encuentran mi reemplazo. Yeah. Porque eras bueno participante, yeah, pero aquí no representaste. Bueno, en los escenarios grandes, tú quédate en lo de antes. En donde estoy, donde debiste quedarte. Yes. O al revés, ves que yo soy muy grande. Quédate aquí, está bien, grande. Yeah. En el escenario, yo en la plaza, hasta tarde. El respeto del barrio, para mí es más importante. Yeah. ¿Ves? Siempre del área, en el barrio. Loco, yo conquistaba hectáreas, yeah, mientras soltaba mi rabia. Su rap no hace valer la pena tanta parafernalia. No sé por qué siempre me habla de en grupo. Esto no es a plazo, pero te cobro cupo. Yeah. Por eso en el escenario no merezco. Mira la tabla y opina lo contrario. Sí, sí. ¿Qué ganas tú, porquería? Yeah. GCR, por favor, ¿qué creías? Yeah. En Rapstyle tú tienes la jerarquía, pero a partir de hoy va a ser solo mía. Yeah. Solo mía, nene. Yeah. De
Rastyle y Alma de P09. Porque somos equipo y barrio con la gente de SJL. Nos unimos a SJM. Nos unimos a SJM. Pero llega P09 y comienza a rajar de todos ustedes. Así me hablas de level. Si yo he ido a la casa de Arma, conozco tu relieve. Conozco el escenario y gritas. Pero estos tipos solamente gritan, porque gritas. El asunto es que transmitan. El exorcista skill lo significa. Skill mal de Rapstein habla. Si con ellos estuve en la cuadra dejando el alma. Es como el color de plaza y escenario. Este cambia. Tú eres el que le cambia el color a mis palabras. No digas que no. Cuando este de mal habló, GCR con Arma él también chupó. No le digo a él que celoso se mostró. ¿Por qué celoso si él no es mi amo? Yo lo trato como cualquier hermano. Creo que has escenificado los traumas que de niño te dejó paralizado. ¡Último! En cambio, yo en el escenario sí me paro. Escupo flama y no me comparo. Así que no hay revancha, no hay respeto para el que critique en la tribuna, sino para el que muere en la cancha. Gran Random Mode, muy bien los dos. Nos vamos con stick, minutos este libres, inicias tú. Vamos con libres. Este demandado, ¿qué me tienes ahí? Cualquiera. Bien. Ataque stick, responde skill. Ataque skill, responde stick. Vamos con el beat, que es doble tempo. Y lo tira y dice, tiene miedo, sí. Ok, quiero va todo con la mano arriba. Quiero va todo con no tengo agua. Yes, yes, yo, oh, yes, yes, yo. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Ok, yes, sí, ok, yes, sí, yo. Y se la damos en 3, en 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1. ¿Qué está pasando si el tiempo? Sabes, me encuentro atento. Mi estilo yo lo patento. Dice que este es tu templo. ¿Qué le pasa? Yo no duermo. Memoria de paquitermo. Criticas el trofeo, estás enfermo. Eres coque, critica a los padrinos por no tenerlo. Porque no lo puedes ganar, lo criticas. Puta que marica. Que estás hablando la verdad que no se explica. Incluso tú eras de mi clica. Pero ahora critica el trofeo solo porque no puede tenerlo. Yo quiero ganarlo, no es material, es el recuerdo. Pero está pegado, porque ahora es agrandado. Dale. Porque ha fanaticado. Dale. Eso va a ser parte de mi legado. ¡Sigue! Por eso es que ahora mismo vengo yo tranqui. Sabes, chape e infraganti. Mi legado, el orto se lo rompo a Randy. ¡Yes! Legado, ¿le entendiste o tengo que hacer gesto de muñeca? What? Eureka, eureka, creo que Skill tiene su cabeza hueca. Yeah. Encima dice que limpiaba luna. Yeah. Encima dice que vendía fruta. Yeah. Encima dice que pelaba tuna. Cuando tú no conoces la hambruna. ¡Ay! Que de testigo. Yeah. El testigo es tu problema. Yeah. Tú has vendido una con él. La verdad cambió su tema. Sigue, sigue. Pero algo me sabe que la cosa que dice no es verdadera. ¿Qué? O sea, le alcanza pa' tinte, pero no pa' la cena. Una más una. ¿Qué pasó, más, primo? ¿Qué me decías ti? ¿Qué me dice aquí? Yeah. Tú quieres romper, pero este beat sabes que no lo puede hacer así, no entiendo. Mi contenido es adverso. Yeah. Manejo pros y proverbios. Yeah. Puro sentimiento. No tengo que gritar para poder hacerlo. Yeah. Bien. De que grita, del pelo, de que gana la copa por lo material, no por lo material, sino por el recuerdo, de que lo critica porque no puede obtenerlo él. Ok, minutos sólidos, todos dos. Y no me arrepiento, creo que realmente sí. Muy regular el minuto, pero no hubo ninguna punta de diafragma. Ganábamos colectivos para poder tener la memoria llena. Yeah. Y tú vengas para decir que tú vas a mí a jalarme la cadena. Sí. Me alcanza para el tinte, no me alcanza para la cena. Yeah. Porque pensar en el hambre es lo que el cráneo me oxigena. Yeah. ¿Qué me esa mierda, negue? Hablando mierda de P09. Yeah. Para ganar dos y esto, medio, la dos y mierda medio, de ustedes. Sí. Parece una banda equivocada. Lo sabes, negue. Yeah. Quiere ganar tocando temas que no debe. Yeah. No sé si entiendes, Steve. Yeah. ¿Cuántas veces yo te he agotado a ti? Te he ganado y yeah. te he dado como un baby kid. Sí. Pero te he ganado y ellos han votado por ti.
No es que seas campeón mundial, yeah, o campeón nacional, yeah. Eres el genial, yeah, es que ellos te fortalecieron la leyenda para estar igual, yeah. Saben que si todo se mueve, joden los de abajo al primer lugar. Sigue, sigue, sigue. Tú quieres ganar esto porque es de los recuerdos, yeah. Entonces te mato, si estás en su cabeza vas a ser eterno. Pero de mi cabeza te saco y de mi cuerpo, yeah. Porque los recuerdos de la vida son los que me carcomen por dentro. Una más, una es vivirlo, más. Es hacerlo, yeah. Es sentirlo, es tenerlo, yeah. Crocker, padrinos mágicos comprendo, porque te los quito si yo no puedo tenerlo, yeah. Brutal minuto, más que nada porque aprovechó tres respuestas. Metió dos puntos buenos, 16 puntos. Tremendo lo de Skill. Segundo minuto a sangre. Inicia Skill. A dar la vuelta. Ataca Skill, responde Stick. Estamos viendo un verdadero batallón explosivo. Y Stick debe estar CO2. Diciendo que me tocó justo en la batalla que necesitaba ganar directo contra un Skill tan picante, tan encendido. A ver, ataque Skill tiene la oportunidad de responder. Stick necesita de esos puntos de respuesta porque si no se le va a escapar. Chécalo, chao. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Let's go. Estás perdido como Ciro en el Colca, ¿cierto? Te mato y no hallarán tu cuerpo. Que no habla cosas que no deben, ¿no es cierto? Yeah. ¿No recuerda cuando Gasper le ganó hablando de su amigo muerto? Yeah. Una vida vale menos que un evento, sí, sí. Una amistad menos que un enfrentamiento, yeah. Por eso antes de acabar este tiempo que lo ibas a hacer de mí ya tenía el pensamiento. Dale. Ya sabía que iba a hablar de otras plazas, que por estar con causas no puedo tener otra casa. No, yeah, puedo estar ahí si es que este te desplaza. Si paso malos momentos, otra familia me abraza, yeah. Viejo, yo sé que contigo hace tiempo me peleé. Tuviste cuando me tongué el Red Bull, cuando me toqueó el Adem. Así que por ti hoy día lo voy a destrozar a él. ¡Llore! Papá, solo hay uno y está eyaculando en tu culo. Hoy día te la calculo, te gano perfil bajo al carajo, ni lo presumo. ¡Una más, una más! ¿Orgulloso de qué, papá? De ganarle a un campeón mundial. Si quieres lo que se merece, lo comprendes. Lo tuviste, irte a rapearle a una pantalla verde. ¡Tiempo! Respuesta de sí, ey, ¿ok? Porque fue la Red Bull. Ay, perdón, no, lo que se hacer. Merece, lo comprendes. Lo tuviste, irte a rapearle a una pantalla verde. ¡Tiempo! Está bien, por la Red Bull. Muy buena, muy buena, muy buena. Respuesta de Stick, ey, ¿ok? Tremendo. Demandado. A ver, responde Stick. Ey, yo. Estamos ready. Gracias, Seymour. Ok, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, yes yo, ok. Y se lo damos en triqui tri, duque, yo. Let's go. Normal, hermano, si tienes causas hay karma, yeah. Pero qué pasa si está GCR y arma. Tú dime, ¿a quién chucha salva? Yeah. Tienes el alma y te incrustas el alma. Yes. ¿Qué hablas tú de corazón? Yeah. Seguro de populista va a decir, me sacrifico yo. Yeah. A la firme, cédele tu puesto. Choque donde estás, comprueba que eres honesto. Yeah. Porque te cedes tu cupo. No eres mentiroso, pero sí en grupo. Encima se cree un especialista, que es el único que ganó su puesto, puta que egocentrista. Yeah. ¿Dónde me resistas? Sí. Mete floro como congresista. Claro. Ganó este puesto porque ganó un evento de freestyle. Yeah. Pero nosotros luchamos para que ese puesto exista. ¡Wow! Me refiero a los cuatro. Sí, sí, me refiero a los cuatro. Para que apliques un formato y es que ya siga viendo a Force en su jato. ¡Última, última! Puta que tato. Leyenda en el formato. Ahora dice que es ingrato, una boca presumida te dejó sin campeonato. ¡Cálmate, bestia! Igual no respondió tanto, ¿no? Stop. Me perdí. Stick dijo algo de que su puesto lo ganó él. De que su puesto lo ganó él, a diferencia del resto y demás. Eso que ya sabemos de cómo llegó Stick. Skill, perdón, a FMS. Yo no lo escuché hablar sobre eso. Bueno, vamos al Deluxe. Ok, vamos con Deluxe. Arranca Stick. Terminas tu Stick, inicias tu Stick, responde mi estimado Skill. Sí, claro. Comencemos. A mí no me parece mal que el fruto crezca. Me parece mal que cuando crezca, critique al sembrador.
Me vas entendiendo, ¿no? Porque has escuchado, se ha quejado las veces que le he ganado y dijo, no, el jurado tuvo un error. Ya lo he dicho muchas veces, a veces no hay un mal jurado, hay un mal perdedor. Porque es más fácil decir me tonguearon a decir pude haberlo hecho mejor. Ok. En todo caso, seríamos la semilla y el árbol que pudo llegarse a ver. El sembrador fue el freestyle que nos permitió crecer. Yo sería la semilla, el árbol sería él. Que cuando ve que otro crece, le escupe para que ya no lo pueda hacer. Oh. No. ¿Sabes por qué lo escupí? Okay. Porque la planta quería comida. Yeah. Y estábamos en días de sequía. Y escupí, utilicé mi saliva de insecticida. Yeah. Eso hace un agricultor con esfuerzo y trabajo. Tu sembrador no fue el freestyle, sino fue quien lo trajo. Oh. Hey, yao. Una pregunta. La verdad. Necesito comida, entonces soy una semilla germinando y me tira su saliva. Con todo lo que acaba de sacarme en cara, ¿el ácido me daría vida? Y ahora sí, gesto de la muñeca. Por ser inteligente, lo respetan. Pero hoy el gato techero se cacha a la rata de biblioteca. ¡Yeah! Okay. Mira. El ácido le puede servir de comida a una plantita, porque hoy es ácido, pero ese ácido ha sido agua bendita. ¡Oh, Absen! ¡Hija, por! ¡A la mierda! Se agarraron estos dos. Y sí, siempre dice que uno es viejo, que por eso nomás tengo más campeonatos, y promete muchas cosas que va a hacer el novato. ¿Prefieres ser promesa a los 18 o leyenda a los 24? ¡Oh, concha su madre! Chambé, pecados, mira. ¿Qué dijo? Ese ácido antes era agua bendita. No sé, el diezmo de 10 movidas le quitas. Oh. Stick, hoy día tú eres Stick y yo soy UPC. Aunque hayas estudiado toda la temporada, te quito el título para dárselo a él. ¡Oh! ¡Ey! ¡Huevón! Por dársela no te va a regalar pensión. ¿Entiendes, loco? Por eso en tu dimensión. Así que eres honor dentro de tu mención. ¿Quieres que yo lo hago por pensión? Ver tu cara de dolor me da tanta satisfacción que me hace sentir ese dolor. La leyenda 24 sintiendo este temor. Sintiendo este temor que hablas por chivilines. A los 27 quizás, pero no alucines. Ahora le dices que le hagas a este Godines. Presume su PC y no te alcanza para la winner. No tengo ni winner, pero tengo actitud. Lo que con tanto tiempo no tienes tú. A los 27 me mato y me acabo en un ataúd. Desde nuestra batalla decidí renunciar a ese club. Renunciar a ese club, pero ahora es bata. Ya no quieres ser club 27, sino regatas. Porque esto es un novato, ¿sabes? Porque regatea, porque su precio es barato. ¿Barato? Oku, ¿cuánto cobra para estar en este campeonato? De San Juan a regatas, el único que entraba al campo y jugaba calapata. Calapata, calapata. Yo me acuerdo que jugaba chipitas con chapas. Esa huevada no la hacías tú, niño rata. Yo me acuerdo que ahí tú no metías la pata. Yo me acuerdo que jugaba chipitas con chapa y yo antes usaba mi chapador de charapa. ¡Dale! Así que no digas nada, tus cuerdas vocales me sirven de guaraca. ¿Escucharon? ¡Wow! Dijo chapador. Eso es básico, así te crees mejor. Dijo chapador, pero el huevón presume de su error. Yeah. Yo soy clásico como una correa hecha con pasador. Clásico como el papá golpeándote con ella para enseñarte que la vida es bella. Yeah. Porque aunque te duele el dolor se adueña, te enseña con el tiempo que hasta el dolor enseña. El dolor enseña, pero bueno, prefiero predicar fe. ¿Sabes cómo lo cambias con RP? ¿Entiende? Skill, eso ya lo sé. A cocachos aprendí, pero a rimas enseñé. Yeah. El dolor me cambia la fe. Y las veces que me dolió madrugar para tener, las veces que me dolió perder la fe y sangrar para mantenerme de pie. Pero tú no has sangrado, ni siquiera has estado herido. Presume de ladrido y si te sientes alarido.
No digas cosas que no has conseguido. Es experto en hablar cosas que no ha vivido. Que yo no vendía fruna, yo vendía más cosas, chocotejas, hasta la una. Yo vendía chocotejas, cierto, niga. Hasta en eso fui el primero que lo metió a la movida. El primero, pero consume un error. ¿Y por qué no sigues vendiendo? ¡Ja! ¿Quién lo hizo mejor? ¡Hijo de puta! Por eso me busca bronca. El Oompa Loompa se cree empresario a Willy Wonka. ¿Quién lo hace mejor? ¿El que sigue en el negocio o el que superó a ese productor? Dice que eres Willy Wonka. A los soldados el Winter no nos importa. Yeah. Pero ¿cómo es? Muy buena esa también. El Winter no nos importa. ¡Batallón Cut! Réplica 109 a 106,5 de las 3, mejores batallas de toda la FMS 2, Perú. Brutal. Uno. Un poquito por encima de Skirra. Réplica. A ver, ¿cómo es la votación? Uno. Réplica. Hay un voto para Skill. Cuatro réplicas. Me parece razonable. A ver. Stick Skill. Stick Skill. 113.5 a 119. Skill. Skill. Fox. 109 a 105.5 réplica. Joro 114 a 114 réplica. GCR 118 a 115 réplica. HBD 119.5 a 118.5. Uno para cuatro Stick. Réplicas, okay. Un Skill. Par lo vieron a una entre réplica, cero, entre 1 y 3 puntos arriba Stick. Terminaste tu Skill y inicias tu Skill de mandato. ¿Qué me tienes ahí guardado? Yo vi a Penita, bueno, mejor Skill. Rota esa vaina por eso. Derecha, tú ya sabes lo que te pero hablo, fue un hermano. Batallón muy intenso a los lados. Tírame esa fría, hermano. Okay. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. ¡Let's yeah. go! No, que hablabas del honor. Ahora, ¿quién lo ha perdido? Lo tengo yo. Rapeas como un robot. ¿Dónde está ese switch de stop? ¿Dónde está ese switch de stop? Bueno, se agotó. Ya no está en stock. Ahora dices que se gana el respeto. No hay electroshot, pero dedícate al electro. Era un robot, tenía stop. Por eso rapeabas así, se agostó. No hay stock, pero estaba en stick. Por eso es que tú rapeabas como un formato. Tú te limitas a solo un 4. Ahora me dice Skill, ¿qué le digo? ¿Qué pasa, Skill? Presume de reggaetón, pero solo baila twerking. ¿Qué le pasa a este tipo? La verdad que es imbécil. Presume de los frutos dentro de una tierra infértil. Yes. ¿Será que yo con AC, con Jay-Z, me rimo con Skill? Ya practiqué la mierda de MC y AC, imbécil. Crazy es imbécil de los que cree que Mbappé es mejor que Messi. Pero yeah. todas las dijiste tú en su rapeo. Si les comas las termitaciones, eso se llama parafraseo. Yeah. En cambio, yo no dije ninguna. La que él dijo, camino fijo, hijo, ya perdiste el cobijo. ¿Me vas a chambear a mí? ¿Por qué usa? En plazas, si lo cruzas. Ahora demasiadas palabras difíciles usa. Y de la nada, conecta con escaramuza. Yeah. Claro, ¿qué sabes qué significa escaramuza? Significa dar la cara en una pelea porque a veces de ti abusan. Yes. Te lo explico y no me pongas excusas. Antes de criticar la frase, primero desmenuza. Ya, ahora que okay. también has soltado esa frase de oro, como con choque el diccionario, para que no seas floro. Yeah. Porque tanto tiempo has estado inteligencia camuflándola para que te den las competencias. Pero te sigo explicando. Porque Stick de ti abusa, usa, hasta tu musa se quita la truza. Me ve y se quita la blusa, eso yo acusa. Yo lo miro a los ojos y le digo, ya tusa. Ya tusa, tusa, ve mi rap cruza y te abusa. Hushit, mi lírica te abusa, tu shit es mala. No me la regalas, lírica y bien mala. Hoy día tu cuchara la voy a usar de pala. Última. La va a usar de pala mi cuchara. ¿Que acaso tu nivel puede ser que enterrara? Hoy día tú me la debes, cuchara. Ya soy crack. Y no llego a los 29. ¡Tiempo! El crack de los 29, el famoso y polémico crack de los 29. Bueno, Stick. Me lo tiro en internet. No es una cosa que oh, lo palició en la réplica, pero. Su decisión mejor. A la cuenta de. Mejor Stick. 3, 2, 1. Unánime para Stick. Estoy de acuerdo. Parece razonable. Lleva la victoria Stick con réplica. Bien, de esta manera Stick se llevaba 2 puntos. Quedaba con 19 puntos, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente cuál era el número, pero era un punto por encima de Jace. No sé, 18, 19, lo que sea. Jace quedaba un punto por debajo. Necesitaba de una victoria, sea con réplica o directa, para pasar a Stick. Y si hacía una réplica y perdía, quedaba con la misma cantidad de puntos que Stick. Y ahí se definía por puntos totales de batalla. Tenía que sacar al menos 330 puntos. Si no me equivoco, 329, 331 por ahí. Jace para campeonar, incluso perdiendo con réplica. Si perdía de forma directa, Stick automáticamente era campeón. Ya lo analizamos en la batalla del otro día, de anteayer, creo que sería, según el momento en que se suba
este video. El video subió el martes, en el que analizamos la victoria de Jace, que lo coronó. Pero de todas maneras, Stick demostró ser, sin lugar a dudas, de top de FMS Perú. Podría haberse llevado el campeonato tranquilamente. Muy buen nivel de un FMS Perú que cierra increíble. Vamos a tener tanto Stick como Skill el año que viene en el FMS Perú. Vamos a poder disfrutar de ellos, que son valores de rap altísimos del país. Amigos y amigas, hasta acá llegamos. Suscríbanse al canal si no están suscritos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que se las dejo acá. Juancin127 en Twitter, en Instagram, y Juancin en Twitch. No se olviden de seguirme también en como Juancin en Spotify. Y de compartir este video con algún amigo o amiga si les gustó, o de darle like, que eso suma un montón, y de dejar el comentario que quieran en la casilla de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.